y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
inseguridad y la violencia, por la pobreza material y espiritual, por las leyes que violan el derecho más fundamental de todos los derechos humanos, el derecho a la vida, e ignoran la naturaleza misma del matrimonio, fundamento de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Pero nosotros le hemos cantado cánticos de alegría, hemos adorado su presencia, hecha Eucaristía, y Él nos ha bendecido. Ha acariciado a los niños y seguirá bendiciendo a los que trabajan arduamente para mantener a sus familias. Se apiada de esa fría indiferencia de muchos, y a los curiosos que marchan a sus negocios sin pensar en Dios, les envía una señal de amor misericordioso. ¿Cuál es el significado específico de esa solemnidad del Corpus Christi que estamos celebrando? Los tres momentos que hemos vivido nos lo descubren. Ante todo, nos hemos reunido alrededor del altar del Señor para estar juntos en su presencia, celebrando la Eucaristía. Luego hemos hecho la procesión, es decir, hemos caminado con el Señor, o más bien, Él ha caminado con nosotros. Y por último, nos hemos arrodillado ante el Señor. La adoración que comienza ya en la misa y acompaña toda la procesión, pero que culmina en el momento final de la bendición eucarística, cuando todos nos postremos ante Él, ante aquel que se inclinó hacia nosotros y dio la vida por nosotros.